La península ibérica, situada en el extremo suroeste de Europa, cuenta con una gran riqueza ecológica. Alta montaña, mesetas, costa y desiertos se combinan con tres tipos de clima radicalmente diferentes: el mediterráneo, el oceánico y el continental. Como resultado, se produce una increíble variedad de ecosistemas que dotan a este país de algunos de los entornos naturales más bellos de Europa. Frente a estos maravillosos paisajes, algunos de sus espacios naturales más valiosos distan mucho de ser espectaculares. Ocultos bajo apariencias anodinas, se encuentran verdaderos tesoros de la naturaleza. Uno de estos paraísos se halla en Tierras de Zamora, cerca de la frontera con el vecino Portugal. Junto al pueblo de Villafáfila, se divisan unas lagunas someras rodeadas de campos de cultivo. No forman un paisaje grandioso. Sin embargo, entran dentro del Convenio Internacional de Protección de Zonas Húmedas. La Unión Europea las ha declarado zona de especial protección y para el Gobierno de España son reserva natural. Su valor es incuestionable. La importancia dada por el hombre a estas lagunas ha cambiado a lo largo de la historia. Durante el siglo X eran las únicas salinas del Reino de León y como tal fueron explotadas. A su alrededor se fundaron diversos pueblos que vivieron de este negocio hasta que el desarrollo del comercio trajo consigo la sal portuguesa de mayor calidad y más barata. Junto a la agricultura y la ganadería tradicionales, abundó también la cría de palomas. Los inmensos palomares, hoy en ruinas, se encuentran salpicados por toda la llanura. Eran fabricados en adobe, una mezcla de barro y paja, que todavía hoy se utiliza en algunos lugares del mundo. Alrededor del patio interior se disponían los nichos u ovacas, en un sólido muro paralelo al cierre exterior. Muchos de estos palomares tenían una calidad de construcción mayor que las propias casas de los habitantes del municipio. Villafáfila conserva todavía 180 de estos edificios. Cada uno podía albergar cientos de palomas, lo que da una idea de la importancia económica que tuvo esta actividad. La cría de palomas no estaba al alcance de todos. El derecho de palomar era un privilegio que solo se otorgaba a las clases altas de la sociedad feudal. Las aves no necesitaban cuidados ni alimentación salvo en invierno. Sus excrementos eran muy apreciados como abono y los pichones se vendían para el consumo. Los beneficios que se podían obtener con esta actividad eran considerables. Con el tiempo, sin embargo, el negocio perdió rentabilidad y se abandonó. El derecho de palomar se abolió, junto con los demás fueros de la nobleza, y las tierras fueron pasando de los grandes terratenientes a pequeños propietarios locales. Las actividades se centraron en la agricultura y la ganadería. A mediados del siglo XX, la industrialización y la mecanización de la agricultura terminaron por despoblar el campo. Muchos pueblos cuentan hoy con una población menor que la que tenían a comienzos del siglo XIX. Atrás quedaron los tiempos en que las salinas eran la principal fuente de riqueza de la región. Hoy su valor económico es nulo, pero a cambio han adquirido un inmenso valor ecológico. Un valor que queda al descubierto con la llegada de las lluvias otoñales.
Tras un verano que las ha secado casi por completo, las salinas vuelven a llenarse de agua. La naturaleza las está preparando para acoger a los visitantes del invierno, las aves. Ánsares comunes, tarros blancos y ánades reales son algunas de las numerosas especies que han elegido estas salinas para invernar. Sus poblaciones llegan cada año del norte de Europa para asentarse en los escasos humedales que todavía perduran en la península ibérica. Permanecerán en ellos hasta la primavera siguiente, cuando vuelvan a sus lugares de origen para criar.